¡Otra vez! Últimamente siempre me llega el periódico roto. Tú. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisiera, todo te daría. Un cafelito tomo todos los días. Con cucharilla yo lo movería. ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero qué? ¡No me lo puedo creer! ¡Timbán! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Crees que se habrá dado cuenta? ¡Pero si he dejado la parte de fuera! ¿Por qué gritas, abuela, si es solo la 1 de la tarde? ¡Han desaparecido todos los cubiertos! ¡Y los cuchillos grandes! ¡Y las cacerolas! ¿Qué? ¡Me han quitado hasta la parte que da vuelta a la batidora! ¿Cómo voy a cocinar si esos condenados bichos me lo quitan todo? ¡Que venga ahora mismo todo el mundo! ¿Qué ha pasado? ¡Ha pasado que alguien se dedica a robarme! A ver, ¿quién de vosotros se ha llevado los cacharros de mi cocina? ¿Qué estáis mirando? Aquela... Está bien. Pero tiene que haber alguien más robando, porque yo solo he agarrado 4 cositas. ¡Gata ladrona! ¡Tú! ¡Rosy! Es Robin. ¡Eso! ¿Os vais a quedar mucho aquí a vivir? No, señora. Es temporal. ¡Cucha! Acepté a esos 3 perros porque me lo pidió otro lino. Pero una mendiga y sus gatos ya no caben en mi casa. No se preocupe. Encontraremos algo pronto. ¡Una semana, Loli! ¡Una semana! ¡Robin! ¡Lo que sea! ¡Qué genio tiene la vieja! Esto no puede seguir así. Fuisteis vosotros los que dijisteis que podíamos venir. Pero ayudarnos, no dejarnos sin casa. Ya estamos con lo de la fusión. Es importante, Aquela, y puede ser divertido. ¿Divertido? ¿Qué tiene de divertido juntar mi cuerpo con el tuyo? ¿Y a vosotros qué os pasa? Nada, no pasa nada. Será mejor que nos vayamos. ¿A dónde vamos? Supongo que al bosque. Es donde vamos siempre. Exacto. En el bosque no nos verá nadie. No, el bosque es aburrido. ¿Por qué no podemos hacerlo en otro sitio? ¿Qué dices? ¿No podéis ir fusionándoos ahí delante de la gente? Pues nos fusionamos escondidos en un rincón. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí. Nunca he visto nada igual. Yo tampoco. ¡Tenemos que romperlo! ¿Qué? ¿Cómo que robarlo? Tienes que controlarte. No puedes ir por ahí quitándole las cosas a la gente. ¿Y tú quieres comprarlo? ¿Con qué dinero? Pues con el de Timba o el de Robin. Ah, claro. Había olvidado que eres un perrito doméstico. ¿Eh? ¡No es por eso! ¡Son mis amigos! Si te pagan las cosas, son tus dueños. ¡Mejor que te den que robar! Yo consigo lo que quiero. No me lo consiguen otros. ¡Sí, sí! ¡Es una gran excusa! ¿Tienes envidia? Porque tú no puedes llevarte nada si te mueves con eso. ¡Chicos! ¡Tranquilos! ¡Que no estoy gordo! ¡Eres una bola doméstica! ¡Y tú una vulgar ladrona! ¿Vulgar yo? No sabes de lo que estás hablando. ¿Quieres eso, hermano? Yo te lo conseguiré. Ay, no. ¿A dónde vas? Es buena.
¿Qué dices? ¡La van a pillar! Si seguís mirando desde ahí, seguro que sí. ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Eh, ladrones! ¿Qué te ha parecido, Mike? ¿El plato? ¿Qué narices quieres hacer con el plato? Pues no sé, muchas cosas. Puedo mirarme en él, reflejar el sol, usarlo de sombrero, de almohada... Bueno, ya vale, ¿no? ¿De frisbee? Sí, sí, pero todo eso no lo puedes ni comparar con un pastel. El pastel se acaba en cuanto te lo comes. ¿Y qué? ¡Ay! Que si vendo esto puedo comprar 10 pasteles. Ya hemos perdido demasiado tiempo. Tenemos que empezar con las fusiones. Lo primero que tendréis que hacer es concentraros. ¿Qué? ¿Congregarnos? ¡No lo has hecho nunca! Tienes que cerrar los ojos, estar incómodo y pensar en comida. Dejad la mente en blanco. ¡Mike! ¡Vale, vale! No penséis en nada. Y ahora estirad el brazo para tocar al otro. ¿Ah? ¡Es que no me lo puedo creer! ¡Era el mejor pastel que había visto en mi vida! Pues un pastel menos que te comes tampoco te viene mal. ¡Ya empezamos otra vez! Lo digo por tu salud. Si sigues así... ¡Concentración, por favor! ¡Oye, oye, con calma! Además, ¿por qué tengo que fusionarme yo con ella? ¡Fusiónate tú! No puedo fusionarme con ella porque vengo de otro universo. Con unos seres tan patéticos es imposible que alcance el nivel de compenetración y entendimiento necesarios. ¿Qué es lo que intento que consigáis? ¡Pero no dejéis de discutir! ¡Ha empezado ella llamándome gordo! ¡Mentira! ¿Qué parte es mentira exactamente? ¿Que has empezado o que me has llamado gordo? Creo que ha llegado la hora de llamar al experto en fusiones. ¿Qué experto en fusiones? Hola, soy Raptor. Soluciono problemas. Perfecto. Tenemos uno. Es lo que he oído. Usted debe ser Mike. Lo que significa que usted es Aquela. Bien, vayamos al grano. Ustedes no son capaces de fusionarse. ¿Estoy en lo cierto? ¡No! Entiendo. De acuerdo, vamos a empezar con un pequeño examen muy rápido. Tienen que darse la mano. ¿Preparados? ¡Ahora! ¡Concéntrense! ¡Digan un número del 1 al 10! ¡Ya! ¡7! ¡11! Ha dicho del 1 al 10. ¡Vale, joe! ¡Me he pasado por 2! ¡Por 1! ¡Está bien, está bien! ¡Ahora digan un color! ¡Ya! ¡Azul! ¡Amarillo! ¿Un animal? ¡Gato! ¡Perro! Vale, colóquense uno frente al otro, por favor, mirándose. Me acercaría más, pero con su barriga... Así está bien. Ahora quiero que cada uno de ustedes haga lo primero que se le pase por la cabeza. Usted primero, Aquela. ¿Lo primero que...? ¿Lo que sea? Sí, sí, lo que sea. Vale. Muy bien, ahora usted, Mike. ¡Mike! ¿Qué? ¿Ha dicho lo primero que...? Uf, esto tiene muy mala pinta. ¡Ya! Le he devuelto el ataque. No está mal. ¡Hala! ¿Cómo lo has hecho? ¿Olvidabas que puedo controlar el agua? ¿Y eso para qué vale? ¿Para cocinar? Para eso vale. ¡Mi poder es mejor que el tuyo! ¡Tú no puedes lanzar rayos! ¿Y para qué te sirve eso? ¿Para cocinar? A mí me sirvió para sobrevivir 200 años. Vamos a tener que tomar medidas más drásticas. ¿Drásticas?
¿Qué significa drásticas? Espera, espera, ¿por qué nos has atado? Sí, eso, un momento. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Seguro que ese señor sabe lo que hace? Tranquila, le he visto trabajar otras veces. Necesitáis una situación en la que sea obligatorio fusionarse. No, pero si queremos fusionarnos, ¿a que sí? Sí, sí, tenemos muchas ganas. Mire, mire. Estoy a punto de conseguirlo. Es verdad, puedo sentirlo, siento cositas. ¡Eh! No digas eso cuando estamos tan juntos. No esa clase de cositas. ¡Fusiónate, fusiónate! ¿Por qué no te fusionas? ¡Nos vamos a matar, que nos matamos! ¡Estoy empapado! ¿Por qué has tenido que hacer eso? Para frenar la caída. Hemos caído muy rápido porque pesas demasiado. ¡No es verdad! ¡Las caídas no funcionan así! ¿Y tú qué sabes si no sabes ni contar del 1 al 10? ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! Y yo te odio más, bola doméstica. Apestas a perro mojado. Puede que no sirva de nada, pero se me ocurre una última cosa. ¿Cuál? Bien, me gusta. ¿Y de qué te sirve contar del 1 al 10 si luego te dejas el pastel? Oye, ¿qué está haciendo tú a mí? ¿Exe? ¿Qué haces? Espera, espera. Tampoco hay que ponerse así. ¡Ya! ¡Eso no será suficiente! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué opina usted? No merece la pena seguir intentándolo. No están compenetrados en absoluto. Estoy de acuerdo. Sería bueno que se marcharan de vacaciones. Me parece una buena idea. A mí también.